Shalom niños, soy Adriel Carrera de Israel Casa Integral. Continuamos con nuestro devocional de Parashá Infantil, un día a la vez. Preguntas para hoy. ¿Qué hizo Adonai para destruir todo? ¿Quién fue la persona justa a quien Adonai decidió salvar? ¿Y qué medio utilizó para salvarla? Todo esto lo veremos a continuación. En Israel Casa Integral estamos conectados. Conectados con Adonai a través del devocional para Shá de la semana. Conectados con la Torá a través de un grupo de estudio bíblico Maná. Conectados con las maestras en Shabbat. Conectados con los padres a través de las tareas. En Israel Casa Integral creemos que todos los niños deben estar conectados, equipados y facultados. Conectados con otros niños, con sus padres y con sus líderes. Conectados a un grupo donde pueden crecer espiritualmente. Equipados con las herramientas y el conocimiento de la Torá para desarrollar una fuerte fe en Yeshua HaMashiach. Facultados para servir a los demás y compartir a Yeshua en las naciones. Esta semana corresponde leer la parasha número 2, que se llama Noah, que significa descanso. Hoy vemos la primera aliá, que está en Bereshit 6, 9 al 22. Pero antes, vamos a hacer la bendición antes de leer la Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del Universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dador de la Torah. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Hoy vamos a leer Génesis 6:14, que dice: Constrúyete un arca de madera resinosa. Hazla como un arca de compartimientos y recúbrela por dentro y por fuera con bría. En este parasha, el Eterno nos muestra su gran poder, como por la desobediencia del ser humano, Él destruye todo. Pero como siempre, hay alguien que encuentra gracia a los ojos de Adonai por su obediencia y lo salvó de esta terrible catástrofe. Noah era un hombre justo en su generación. Debido a la maldad de la gente, Adonai decidió poner fin a todos los habitantes de la tierra con un gran diluvio. Y le dijo a Noah que construyera un arca de madera de 3 pisos para que entrara ahí junto con su esposa y sus hijos Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos. Adonai le dijo también que ingresara al arca de todo animal puro, es decir, kosher, 7 parejas, macho y hembra, como por ejemplo 7 toros y 7 vacas, 7 gallinas y 7 gallos. Y de los animales impuros, esto es no kosher, tomará 2, es decir, un macho y una hembra, como por ejemplo un león y una leona, un tigre y una tigresa. ¿Sabías que Noah no tenía la Torah escrita como nosotros hoy? Pero sí tenía su oído espiritual abierto y podía recibir las instrucciones de Adonai tanto para elegir a los animales que entrarían al arca como para construir el arca. Aunque construir el arca era algo que no tenía sentido, pero eran las órdenes de Adonai y Noah obedeció y así él y su familia y todos los animales se salvaron. Si estás desarrollando el parashá escrito, te invito a que busques Hebreos 11:7 y hagas un rótulo. ¿Cómo dice Hebreos 11:7? Noah confió en Adonai cuando Adonai le avisó que iban a suceder cosas que todavía no se veían. Obedeció y hizo un arca para salvar a su familia. Con su fe, Noah demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Adonai. Como dije antes, un arca en el tiempo de Noah era algo que no tenía sentido. Sin embargo, Noah fue obediente. Ahora, te voy a pedir a que pienses en algo que en este tiempo parezca no tener sentido, pero Adonai te pide que lo hagas. ¿Cómo reaccionarás? ¿Serías obediente como Noah sin importar lo que los demás piensan en ti? Déjanos en los comentarios qué sería eso que crees que Adonai te pediría y cómo responderás a su llamado. Eso es todo para hoy. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube de Israel Casa Integral y activa las notificaciones para que no te pierdas el video del siguiente parashá. Y si este video fue de bendición para ti, dile me gusta. Compártelo con otros niños y sigamos conectados aquí en Israel Casa Integral. Shalom, shalom. Ministerio Infantil 5 panes y 2 peces. Conectando a los niños con Adonai, su Torah y con los demás. Mientras aprenden a amar la palabra,
aprender la palabra, vivir la palabra y obedecer la palabra de Adonai.